robótica, el robot seguidor de línea que tuvieron el año pasado,
parte de la electrónica que usamos nosotros, que es muy estándar, no es que sea nada muy loco. O sea, el tema fue solucionarlo para simplificar la adquisición de esa información. Este es el carro. Es una modelo de experta, que en realidad es la misma, solo que le fuimos resolviendo algunas cuestiones electrónicas, dándole más estabilidad. A nivel de diseño, para la gente que trabaja con electrónica, esta placa fue diseñada en una sola faz, o sea, solo tiene la parte de cobre de un soldado que se suelda todo del otro lado. Es la forma más sencilla de fabricar una placa de electrónica para soldar. O sea, esta placa podría haber sido hecha con doble faz, o sea, cobre de este lado, cobre de este lado, y podría haber sido más fácil, pero hubiera sido una placa que hubiera sido fácil de fabricar a nivel no industrial. ¿A qué me refiero con eso? Esta placa en particular, yo lo que agarré es, hice el diseño en la computadora, la imprimí en una hoja A4 con impresora láser, o te vas a una fotocopiadora y vas a fotocopiar, y después con una plancha, lo pongo sobre una placa virgen, que tiene todo cobre, le pongo calor, el tóner se pasa al cobre, porque es más caliente el cobre y se pega el tóner, y queda todo dibujado en el cobre. Y eso después con un producto que se llama cloruro férrico. El cloruro férrico quema todo menos lo que está dibujado. Y ahí viene las pistas. Y después agarro una congeladora de la tren y hice todo el cobre. Es casero, es lento, hay que tener una habilidad artesanal importante, pero el hecho es que se puede. En otras circunstancias, un componente de SMD, que es lo que se llama componente de soldadura superficial, hay que hacerlo con un robot. Hacerlo a mano también se puede, pero es bastante complicado. Están pensados para hacerlo fabricado a miles, es mucho más barato, pero tienen que fabricar miles. Sin embargo, no es un hardware, el hecho de que sea un hardware barato y fácil, no es un hardware de mala calidad. Usamos un programa de datos
la regalo. Para el próximo tengo que entrar. Cartel Arte es un programa basado en logo. ¿Se acuerdan de logo? Los más grandes han usado logo. Han usado por años negro. Logo es un proyecto de software de, para diseñar programación de los años 70. Desarrollado por Simon Packer. Logo originalmente usaba un robot. Es un programado por robot y lo movía. Después se dejó de usar el robot. Era más barato porque era más fácil que fabricar un robot tan caro. Y después se volvió a usar robots con los Lego robots. La versión que nosotros usamos es una versión que se desarrolló para un proyecto que es el programa OLPC, igualdad de blockchain, que se llama Cartel Arts. Cartel Arts es el logo, el mismo logo de siempre, adelante está a la izquierda derecha, pero gráfico, con bloques. Yo lo que hice fue crear un plugin. Que lo que hace es la misma lógica del logo, adelante, adelante, derecha, pero matándoselo con un robot. O sea, vos pones adelante y el robot prende los motores y avanza un segundo. Pones atrás y retrocede un segundo. Este robot es un robot de prueba, en realidad se podría hacer cualquier robot. Simplemente fue hacer impresoras 3D y electrónica que fuera fácil de conseguir para hacer un modelo que pueda ser más o menos estándar. Siempre con la idea de no ponerlo nosotros, sino de que cada colegio lo pueda fabricar. Dicho sea de paso, en Tucumán, donde más lo están implementando, no usan robots, usan un robot. La lógica es la misma, o sea, son dos ruedas, batería, robot, sensor y una rueda loca, que este caso no tiene, pero lo hacen con corte láser. Más barato y más fácil de conseguir para ellos. Ellos van a hacer cortes en PDF, hacen una estructura, le ponen el plato, le ponen la batería y sale el robot. No tenemos mucha experiencia todavía aplicada con chicos con este software. O sea, logo se usa un millón de años, pero no hay un software que solo lo utilice con Tucano, que es el Cartel Arts a Ícaro. Pero este año, tal vez se va a creer que viene. Lo que sí hemos usado bastante es la versión de código fuente C, que es Ícaro Bloques. Ícaro Bloques se basa en poner. Es la misma lógica de lo que ven atrás: o sea, un bloque inicio, un bloque que se van empilando uno abajo de otro y genera un código fuente. Por eso, este código fuente lo cargas acá a través del firmware. O sea, creas un firmware, lo cargas acá con tu controller y el robot después ya es independiente, sale solo y se maneja con el algoritmo que vos hayas creado. Por lo tanto, esto es el punto de dispositivo de conectar, porque no quería hacer claro. Después igual les voy a mostrar, les voy a mostrar el código. Por detrás de esto hay cerca de un código C, para los que saben programar, lenguaje C. Nuestra idea es que los chicos de secundario puedan jugar un poco con los bloques, crear un robot, en realidad un robot con un sistema de automatización. Dicho sea de paso, al principio nosotros hacíamos un robot, pero desarrollamos con la propuesta de que los chicos fabricaran robots y terminaron muy pocos chicos terminaron fabricando un robot como este, sino que la mayoría terminó sin hacer un sistema de automatización. De unos chicos que hicieron un ascensor, otros chicos que hicieron un vivero, unos chicos hicieron. Nosotros somos gente de Tucumán, porque ahí nosotros hicimos mucho. Hicieron un brazo robot. ¿Qué otra cosa sería? El ascensor era genial, porque era un ascensor en serio, o sea, motor trifásico,
hacer con un poco de cuero fuerte y un cuero crónico cosas muy grosas. Este robot que están viendo acá está programado en Python. O sea, la placa lo único que hace es recibir órdenes y en función de las órdenes mueve su brazo, agarra una bolita y la pone y juega hasta aquí. Hace el algoritmo del juego, reconoce las imágenes. Lo importante es lo que hace con eso, el desarrollo que hace con eso.
desarrollo de medio me encantó porque me mandó un mail del docente que había trabajado con un alumno del quinto año que lo que quiso fue una bobinadora automática. Y me dijo el docente, me dijo, mirá, el jefe que es una bobinadora automática y yo tengo una mano que lo hizo sola. También es una placa anterior de ICA.cl, las placas eran las dos más porque era más barato usar un mismo controlador de él, porque ya tenía un USB, que usar un control adaptado a USB. Hizo todo el desarrollo de él y fabricó una bobina automática. Las bobinas se usan como filtros de audio, creo que lo usan en filtro de audio. Y nada, también fabricaba azul, obviamente, fíjense que el motor es una fotocopiadora, la bobina, todo hecho cosas. Esto de acá, ¿qué es? Tengo un video por ahí. Otro robot, un brazo robot, conservo el control de la cámara. Y este era un robot autónomo, usaba una arena, y que trataba de hacer reconocer el objeto y seguir. Entonces yo tenía una pelota roja y el robot reconocía la pelota roja, hacía un track de la pelota, lo centraba y avanzaba. Era para probar un PCB, para probar la ser autónoma. Pero también la idea de jugar con cosas baratas, porque básicamente el problema de todas las cosas es que sí, es muy caro, pero lo vas a usar. Y va a ser a su vez, va a ser restrictivo, no lo va a poder usar cualquiera. Y nosotros queremos sociabilizar el sector, que sea lo más accesible. Yo hice mi charla un poco rápida porque quería que mostrarle cómo está íntegro. Entonces, para quien quiera, puede anotar mi contacto. Y ahora les paso a mostrar más o menos cómo se programa con el íntegro. ¿Alguna duda? ¿Algo específico? ¿Puedo sacar? Sí. Yo te puedo mandar un correo por el gobierno del PCB para que suelte las cartas con ustedes. La idea es que el PCB es muy barato, que salió 60 pesos a armarlo. ¿Entendés? O sea, creo que si te mando 4 PCB me sale más caro la encomienda que el PCB. ¿Entendés? O sea, no. Y dicho sea de paso, este de acá, que este es el armillo casero, o sea, si lo ves más, no te lo tienes que ir, que nada. Este de acá lo armaron en tus manos. O sea, yo tenía varios que había hecho yo y después fui a un colegio técnico en Tucumán decidió implementarlo y después el docente de ese colegio técnico pasó a la provincia y lo implementaron en toda la provincia y ellos agarraron y dijeron, bueno, nada, tenemos un fabricante de PCBs y le llevaron el plan y se hicieron fabricar 400, no sé cuántas tienen porque mientras más fabriques más barato se te hace. Entonces, si vos me mandás un correo, yo me he mandado placas a Buenos Aires, todo, lo único que te pido es eso, onda, pagate el flete un poco. Te lo pago, te lo mando y el flete lo pagan ustedes allá. Y eventualmente hasta puedo ir a San Juan, viste, o sea, bueno, me tiran un colchón y. Pero sí, y lo único que realmente pedimos y todo esto es el feedback, es la retroalimentación. La usaste la placa, te funcionó, mandanos fotos, mandanos experiencias, comentanos. Si tenés alguien que sepa programar y que tenga ganas, programar. Si tenés alguien que tenga ganas de documentar, documentar. O sea, todo. Cualquier cosa, desde la corrección de los errores ortográficos que puede haber en el manual hasta generación de contenido, es todo más que bienvenido. A ti, te diré de sumar gente. Yo,
Les mostraría que la máquina virtual de Wise, si lo ven con cosas, pero voy a salir lento todo. No, lo va a salir en acá. Esta es la pantalla principal de Ícaro. Acá es donde les decía que tienen Tantelar, Ícaro Bloques y Python. La placa a nivel técnico lo que tiene es estos LEDs indican si hay un sistema prendido apagado, pero lo que está diciendo es si salida de tensión lógica, o sea, si acá tenés 5 volts o 0 volts. Entonces, si este LED está prendido, no vamos a tener una salida lógica, y esa salida lógica vos la podés mandar a un relé, por ejemplo, en realidad puedes trabajar hasta 12 volts y puedes prender un relé y prender con una luz, por ejemplo. Si agarré el sistema, bueno, quiero prender esta luz. Cuando pongo un relé acá, que es un componente electrónico, le digo si el sensor LDR, que es el sensor de luz, recibe luz, prendo acá, apago las luces. Entonces ahí tenemos un sistema de automatización sencillo. Esta parte de acá es para los motores. Con esto vos podés controlar motores de corriente continua, que son estos. Motores que giran por un lado o que giran para el otro. También puedes controlar motores de paso, que son como los del impresor 3D que estaba allá afuera, que son que vos le vas a dar un pulso y va tac, 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 se va moviendo. Pero bueno, son motores más caros, esos son motores muy baratos. También puedes controlar servomotores, que son estos motores de brazo robot. No sé si llegaron a ver el brazo moviéndose. Bueno, el brazo puede ser ti, después si quieren se lo muestro. Los movimientos se hacen a través de servomotores que se puede tener que mandar un pulso específico y ese pulso específico mueve el servo en grados. Tiene entradas para sensores analógicos y entradas para sensores digitales. Es bastante completo el juego. Les voy a mostrar una pequeña programación. Esto trabaja con dos pestañas. Una pestaña de los modos de toque. Thank you.
porque me interesa esto, yo me lo voy a mostrar el bolso. El bolsito, andate. De hecho, le pongo con pila y como carga. Y me dice que ponete la placa y la enciende. Acá te dice que tiene la edición. Cuando se prende el teletrojo, se prende el programa. Y comienza a ver cómo prende todos los dedos uno atrás de otro. Entonces, ahí yo ya cargué mi web. Ahora no está pasando datos con placa, solo está dándole limitación. Yo puedo poner con la batería y va a ser el mismo juego. Prender y apagar con eso. Pero, lo divertido de todo esto. También le voy a explicar lo que hace.
También se puede poner en Python, digamos que podemos poner en Python. Para programar en Python lo que uso es el programa, en fin, cuando se prepara, todo está bien. Me dice que no se puede hacer. Una vez se conecta. Me va a crear. A través de Python puedo mandarle órdenes, por ejemplo. Es muy incómodo programar con otra cosa. Puedo hacer más grande el teléfono. Ahora sí, déjame. Sí, hay que ver. Dos. No puedo prender un motor, no puedo mover un servo, puedo. Entonces, si quieren hacernos una pregunta, yo les estoy mostrando las cosas que podemos hacer con Ícaro. Si tienen alguna duda, pueden interrumpirme en ningún drama. Sí, ¿no son motores y los sensores desarrollados para Ícaro? Todo. De hecho, este robot, este sensor es un sensor que si vos lo vas a comprar en Mercado Libre, dice HC05 para Ícaro. Es estándar. ¿Entendés? O sea, todo tiene la misma lógica. Los sensores, estos sensores, los kits de sensores para Ícaro. También es estándar, también funciona la placa, también soporta sensores caseros, o sea, armarte un sensor con un potenciómetro, o con un LDR, con una casa electrónica, o con dos cables que juntas, ¿viste? O sea, depende de lo que querrás hacer, sí. Sí, pero soporta los sensores de arte, soporta exactamente, es más, los podés conectar sin necesidad de electrónica aparte. Por ejemplo, los sensores de arte, ¿no? Que van todos en esta parte, es ponerlo con los cablecitos, no tenés que usar una protoboard, nada. En ese sentido, la placa era que me gustaba simplificar eso. La otra cosa que quiero mostrar hay un programa de Python. Gracias.
que sí, son más baratas que el Arduino. La placa sale más cara que el Arduino 1 porque sale por 600 pesos, no sé cuánto sale fabricarla bien, porque hace mucho que no voy, seguro que con la inflación está más cara. Pero tiene más electrónica bien. O sea, tiene electrónica que si se la tenés que poner por separado en el formato SHIELD del Arduino, se te hace más caro. Se te hace bastante más caro. Para
ojo del robot está mirando. Claro. El robot mide eso. ¿Ven cómo hacen eso? Es una imagen que se ve acá, ahí. Ahí está reconociendo la imagen roja. Entonces lo que hace es separa en cuadritos, un cuadro acá, un cuadro acá, un cuadro acá, una bola, por ejemplo, la que hace acá. Se fija en el cuadro y si ve un porcentaje de rojo, lo reconoce como rojo y te lo toma en el casillero rojo. En este caso no puedo tomar porque no tengo una consulta. Debe haber una mente de agua. Esto es un tema de calibración. La máquina lo que va a hacer.
Si no la sí, en realidad es mucho más divertido e interesante para hacerse de una GNS. Una GNS sería una cosa mucho más interesante y no vamos a hacer. Este año vamos a hacer una GNS. Usando también software libre, porque aprovechamos un montón de código fuente que hay, pero queremos una vez que ir a hacer la demostración de cómo se usa. Este robot controlado desde el celular. También es mismo, es solamente un robot de prueba, el control hecho con un Android, es solamente para probar Android y para probar la programación de un celular, pero también muestra las posibilidades, muestra lo que se puede hacer con esto y cómo realmente es un hardware hecho por ser un poco muy polivalente, bastante desafío. ¿Qué pasa? Robotica. Tiene tutoriales, ¿no?
todo, pero es una documentación técnica. O sea, ¿se sabe programar en algún lenguaje particular? Bueno, Ícaro está hecho todo en Python, menos toda la parte del microcontrolador, está hecho todo en C. En el GitHub, que es el repositorio donde se guardamos todo, está todo. Recuerda que está. Mandar un correo, yo tengo el mail en la lista de correos.